todos. ¿Cómo están? Bien, profe. Muy bien. Buenas tardes, profe. ¿Ya llegó la lluvia por allí? ¿O todavía no? Un poquitito, doctor, yo vi paro ya otra vez. Ancha. ¿Y el frío? Súper frío ya. Ya está súper frío ya. Ya está, ¿verdad? Seguramente que Renata no está ya con esa foto, así como en esa foto. Y Priscila también. Muy de verano. No, doctor, es día de gloria ese día, esa foto. Muy bien, voy a compartir con ustedes nuestro material de apoyo. Acá tienen ustedes a la vista el material de apoyo que corresponde a la clase del día de hoy. Material de apoyo, bioestadística e informática médica, docentes, licenciado Florencio Ortiz Maidana, licenciado Magnolia Gregoria Guillén Medina y licenciada Leónida Argüello de Gamarra. Alumno, alumna, la fecha del día de hoy. Objetivos. Formular matemáticamente modelos de regresión lineal y definir los conceptos de líneas de regresión y residuales y describir las relaciones lineales utilizando correlaciones. Aplicar el procedimiento de ajuste de una línea mediante la regresión de mínimos cuadrados. Describir las relaciones lineales utilizando coeficiente de correlación lineal de Pearson. Aplicar prueba estadística utilizadas para la realización de inferencias en la regresión lineal. Los contenidos: construcción de modelos predictivos mediante regresión lineal. Es el contenido principal, regresión lineal. Y características de la línea de regresión, residuales y relaciones lineales. Regresión de mínimos cuadrados. Coeficiente de correlación lineal. Predicción de respuesta media para una de las variables en estudio en la regresión lineal. Marco teórico. Relación entre dos variables. Regresión de mínimos cuadrados. Vamos. Nosotros, en las clases anteriores, veníamos trabajando con una sola variable. Por ejemplo, las edades de los pacientes, de los funcionarios, de las personas, salarios, ingreso. Trabajamos una sola variable. En esta parte vamos a tener la necesidad de relacionar dos variables. Por ejemplo, el peso y la edad. El peso y la estatura. Vamos a tener la necesidad de relacionar dos variables. Dice nuestro material de apoyo: a menudo se encuentra en la práctica que existe una relación entre dos o más variables.
y se desea frecuentemente expresar esta relación mediante una ecuación matemática que ligue a las variables. Si, por ejemplo, nos vamos a una farmacia, hay farmacias donde hay una balanza que te mide la estatura y relaciona con tu peso. ¿Alguna vez encontraron un instrumento de medición de ese tipo? Normalmente encontramos en una farmacia una balanza para medir el peso. Pero hay un instrumento un poco más moderno, más actualizado, que aparte de medir tu peso, te mide también la estatura. ¿Encontraron alguna vez un instrumento de medición de ese tipo? Ya, sí. Sí, doctor. Ya, ¿verdad? Algunos funcionan con fichas, ¿verdad? Otro sin fichas funciona. Otros instrumentos. Y nos medimos nuestro peso real, nuestra estatura. ¿Y qué más nos ofrece ese instrumento de medición? ¿Qué información más nos ofrece? ¿Cómo? Percentual de gordura también mide. Algunos miden, ¿verdad? Y otra cosa más. Por ejemplo, me ofrece también una información adicional, mi peso ideal a la estatura que tengo. ¿Verdad? Me mide la estatura, me mide mi peso real y después me dice al lado cuál es mi peso ideal para la estatura que tengo. Y esa medición responde a este contenido. Responde a una ecuación matemática, en donde cargamos datos referentes a dos variables, nos ofrece una ecuación matemática, y a esa ecuación matemática va nuestra estatura y nos ofrece el peso ideal que tenemos que tener. Entonces, responde a un programa informático en donde se carga una ecuación que relaciona dos variables, pesos y estaturas. Y eso es lo que de alguna manera nos dice acá. A menudo se encuentra en la práctica que existe una relación entre dos o más variables y se desea frecuentemente expresar esta relación mediante una ecuación matemática que ligue a las variables. ¿Por qué yo quiero esta ecuación matemática? Para que, teniendo el valor de una de las variables, pueda obtener matemáticamente el valor de la otra variable. Acá me da dos ejemplos. Entre el peso y la estatura de los estudiantes de un curso. ¿Hay relación? ¿Existe relación entre la
¿Entre el peso y la estatura? Sí. A una variable le asignamos la letra X y a la otra variable le asignamos la letra Y. En el mundo empresarial, en el mundo del negocio, mejor dicho, entre la oferta y la demanda hay una relación. Cuando hay mucha oferta, hay poca demanda. Cuando hay mucha demanda, hay poca oferta. Hay una relación indirecta de ciertos productos. Para obtener la ecuación que relacionen a las dos variables, ¿cómo yo puedo obtener una ecuación que ligue a la variable peso y a la variable estatura? Me dice mi material acá. Para obtener la ecuación que relacionen a las dos variables. Primero, ¿qué debo tener? Primero, se debe disponer de datos. Yo necesito el peso del primer estudiante y su estatura, X1 y 1. Necesito el peso y la estatura del segundo estudiante. Necesito el peso y la estatura del tercer estudiante. Y así sucesivamente. Necesitamos por lo menos 10 pares de datos para llegar a la ecuación matemática. Entonces, ¿qué necesitamos para llegar a la ecuación matemática? Para obtener la ecuación. Para obtener la ecuación, necesitamos disponer de datos. Hasta XN y N. Hasta 10, 12. Cuando más pares de datos disponemos, mejor. Estos pares de datos yo puedo llevar en un plano cartesiano. Estos datos se pueden representar en un plano cartesiano, pudiendo darse 3 casos. Fíjense, este primer punto que tengo aquí corresponde al peso y a la estatura del primer estudiante. El segundo punto corresponde al peso de un estudiante y a su estatura. Ustedes, por matemática, saben ubicar pares de puntos en un plano cartesiano. Eso yo sé muy bien. Si me dicen ahora no me acuerdo, indicándole así brevemente cuando trabajemos el gráfico, ahora me acuerdo, me van a decir. Porque trabajaron en el nivel medio con gráficos, con ubicar puntos, pares de puntos en el plano cartesiano. Muy bien. Al ubicar estos pares de puntos en el plano cartesiano, puede darse de 3 formas. Primero, fíjense acá, estos puntos se presentan de una manera tal que se le puede adaptar una línea recta. En esta segunda situación, a este conjunto de puntos se le puede adaptar una línea curva. Y puede darse también la situación esta, de que no le puedo adaptar ni la línea recta ni la línea curva.
están dispersos en el plano cartesiano. Cuando los puntos que corresponden a estos pares de números se aproximan bien a una línea recta, decimos de que entre las variables hay una relación lineal. Y cuando los puntos se aproximan bien a una curva, vamos a decir también de que hay una relación, pero no lineal. Y cuando se da esta situación, vamos a afirmar de que no hay relación entre las dos variables que estoy comparando. Por ejemplo, si yo quiero comparar el cociente de inteligencia de los estudiantes del segundo curso de la carrera de medicina con su peso, ¿qué tiene que ver el cociente de inteligencia con el peso? Probablemente, al ubicar en el plano cartesiano, así van a estar dispersos los puntos. Y vamos a concluir de que no hay relación. Podemos tomar nosotros dos variables y encontrar de que no existe relación entre esas dos variables. Entre el peso y la estatura se va a dar esta situación. Dice nuestro material más abajo: cuando los datos se aproximan bien a una línea recta, se dice que entre las variables existe una relación lineal. Esta primera situación. Sin embargo, cuando los datos no se aproximan a una línea recta, pero existiendo una relación entre las variables, se dice que la relación es una relación no lineal. Es esta situación. Y cuando no hay luego relación, así vamos a tener al conjunto de puntos. Muy bien. En un primer momento, entonces necesitamos de pares de datos. De pares de datos. Estos pares de datos podemos llevar en la gráfica. Y estos pares de datos pueden presentarse de esta manera o de esta manera. Si tenemos así, decimos que la relación es lineal. Si tenemos de esta manera, vamos a decir de que la relación es no lineal. Existe, pero es no lineal. Y cuando se presenta de esta manera, de que no hay relación entre las variables XX. Y eso es lo que me dice en esta parte. Ahora, tercero. El sistema de puntos resultante en el plano cartesiano se llama diagrama de dispersión. Sistema, ¿qué quiere decir? Sistema es sinónimo de conjunto. El conjunto de puntos recibe el nombre de diagrama de dispersión. Y acá está este conjunto de puntos. Abrí una llave, le llamo diagrama de dispersión. Y la curva. Al decir curva, incluimos también la línea recta.
Al decir curva, incluimos también la línea recta. ¿Qué mejor se ajusta a este conjunto? Se le llama curva de aproximación. Entonces, tenemos dos elementos de esta gráfica. Al conjunto de puntos le llamamos diagrama de dispersión. A esta curva, que mejor se ajusta al conjunto de puntos, le llamamos curva de aproximación. Esta curva de aproximación puede referirse a una recta o cualquier tipo de curva propiamente dicha. Una vez que se tenga la curva, el cuarto, una vez que se tenga la curva de aproximación, se determina su ecuación. Ustedes saben, por matemática, que yo puedo, teniendo una línea recta en el plano cartesiano, generar su ecuación. Y ahí ya tengo la ecuación. Solamente que yo digo, tengo este conjunto de puntos aquí así, y el profesor dice de que la mejor curva que se ajusta es esta. De repente, Priscila me dice, no, profesor, no, es esa la recta que mejor se ajusta. Me dice, es esta. A su criterio, es esta la recta que mejor se aproxima. Viene un otro compañero y dice, no, profesor, es esta la recta que mejor se aproxima. Podemos no coincidir en la curva que asignamos al conjunto de puntos. En esa situación particular, el profesor va a tener una ecuación, Priscila va a tener una ecuación diferente, porque su recta es diferente, el tercer compañero va a tener una otra ecuación bien diferente. Y en el momento de hacer la estimación, yo voy a tener un resultado diferente de Priscila y diferente del otro compañero. Y la bioestadística me ofrece una solución. Me dice, recta de mínimos cuadrados que relaciona dos variables, x e y. La recta que mejor se ajusta al conjunto de datos peso y estatura del primer compañero, peso y estatura del segundo compañero, peso y estatura del tercer compañero y de todos los compañeros, me dice que la recta que mejor se ajusta recibe el nombre de recta de mínimos cuadrados. Entonces, no me voy a pelear con Priscila ni me voy a pelear con el otro compañero. Ya la bioestadística me dice de que la mejor curva de ajuste es la recta de mínimos cuadrados
y su ecuación es esta. I igual a A mayúscula más B mayúscula X. Donde A tiene una fórmula y B tiene otra fórmula. Entonces, esta letra A de esta ecuación se halla utilizando esta fórmula. Y para hallar el valor de B, debo utilizar esta otra fórmula. Y vamos a tener la ecuación que será igual para el profesor, para Priscila y para el otro compañero. Todos vamos a tener una misma ecuación. Y esta ecuación me ofrece la bioestadística. Muy bien. Entonces, ya sabemos de que la ecuación que podemos generar para pares de datos que corresponden a dos variables es la recta de mínimos cuadrado y es esta la ecuación. Después viene un otro contenido, correlación y coeficiente de correlación. La correlación es la interdependencia entre dos o más variables. Y correlación es la relación entre dos variables, entre dos o más variables. Y aparece acá un coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente de correlación lineal se denota por la letra R. ¿Y para qué me va a servir? Esta medida de grado de relación existente entre las variables, o sea que es una medida de grado de relación existente entre las variables. Usualmente es un número que varía de menos 1 a más 1 positivo. Al calcular la R, me va a salir entre menos 1 a más 1. Y me va a decir si los pares de datos están o no están muy bien relacionados. Este coeficiente de correlación me dirá si esta ecuación que se adapta muy bien a los pares de datos representa, o sea que es muy bueno, o es malo, o es muy malo, la relación que se da entre, que se dan entre las dos variables. Vamos a entender mejor con la lectura del material. Simbólicamente, esta R va a variar entre menos 1 a más 1. Puede salir 0,5, 0,9, hasta 1 puede salir. Puede salir negativo, menos 0,3, 0,4, menos 0,5, 0,9. Hasta menos 1 puede salir, donde R es el coeficiente de correlación. Tipos de correlación. Correlación perfecta. Si todos los valores de las variables satisfacen exactamente una ecuación, se dice que
Las variables están correlacionadas perfectamente. Ok. Hay una correlación perfecta entre ellas. Fíjense, todos los puntos caen sobre la misma recta. Cuando se inclina hacia la derecha, R es igual a más 1. Y cuando se inclina hacia la izquierda, R es igual a menos 1. Todos los puntos están sobre la misma recta. Esta correlación perfecta en ciencias médicas nunca se da. Puede tender el comportamiento de dos variables a una correlación perfecta. Si se da esa situación, vale más 1 o menos 1 la R. Correlación imperfecta. Si todos los valores de las variables muestran cierta relación, entonces se dice que hay una correlación imperfecta entre ellas. Ejemplo, las variables. Voy a pluralizar pesos y estaturas. Muestran cierta relación positiva. Mayor estatura, mayor peso. Este es el caso de una correlación imperfecta, positiva, y este es el caso de una correlación imperfecta, negativa. La R acá es mayor que 0 y menor que más 1. En esta situación, la R es mayor que 1 negativo y menor que 0. Correlación nula. Cuando no hay ninguna relación entre los valores de las variables, se dice que existe una correlación nula entre ellas. Ejemplo, la variable peso y la capacidad intelectual de las personas. Nadie puede decir que nosotros los gordos somos menos inteligentes que los flacos. O viceversa. Nada tiene que ver la variable peso y la capacidad intelectual. Y probablemente los puntos saldrán así en el plano cartesiano. Y al calcular esta R, me va a dar 0. Muy bien. Para calcular esta R, se utiliza esta fórmula. Una fórmula bien larga. En donde tengo que tener n cantidad de pares de datos. Cada valor de x debo multiplicar por cada valor de la y, luego sumar. Tengo que tener la suma de los datos que corresponden a x, la suma de los datos que corresponden a y. Debemos tener y otras informaciones más. Esta fórmula responde al nombre de Pearson, que es lo que me dice el título de mi trabajo. Acá tenemos un ejercicio.
Los resultados obtenidos en un estudio para determinar la relación entre la talla y el peso de 10 bebés recién nacidos se registran en la siguiente tabla. La primera, el primer bebé, 47 centímetros tiene y su peso es de 2,8. Primer par de datos. El segundo bebé tiene talla 47 y su peso es de 2,9. La tercera, el tercer bebé, 48 de centímetro de talla y 3 kilogramos de peso. Y así sucesivamente. Tengo, ¿cuántos pares de datos? ¿Pueden contar, por favor? Diez, profesor. ¿Cuánto? Uno, diez. Dos, diez. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 pares de datos. Esto yo puedo llevar en un plano cartesiano. Puedo llevar en un plano cartesiano. En el plano cartesiano, a cada par de datos le va a corresponder un punto. ¿Verdad? Al primer bebé le va a corresponder un punto. Y cada punto, y a cada punto corresponde dos números. X, Y, la talla y el peso. Bien, estos datos nosotros tenemos que procesar si queremos encontrar su ecuación. Y nuestro objetivo es encontrar la ecuación, esta ecuación. Y igual a A más BX. Recta de mínimos cuadrados. La A debo aplicar esta fórmula. La B aplicar esta fórmula. Este, sumatoria de I, sumatoria de I. Tendríamos que sumar los datos referentes a la I. 2,8 más 2,9 más 3 más 3,3 más 3,2, 3,3, 3,5, 3,3 más 3,8 más 4. Sumar todo esto, sumatoria de X. Y necesitamos tener muchas informaciones a más para poder aplicar esta fórmula para tener el coeficiente de correlación y para obtener el valor de A y de la B para tener esta ecuación. Si vamos a hacer analíticamente este trabajo, me va a llevar seguramente 45 minutos para hallar A y B y encontrar así la ecuación. La calculadora científica me ofrece una función en donde yo puedo cargar estos pares de datos y en 2 minutos encontrar
todas las informaciones que necesito, que necesito para hallar el valor de A y hallar el valor de B. En 2 minutos. ¿Qué preferimos? Saber usar la calculadora para cargar estos pares de datos. Y si vamos a graficar estos pares de datos, si vamos a tomar una regla y una hoja cuadriculada, nos va a llevar 20 minutos seguramente para ubicar los puntos en el plano cartesiano. ¿Y qué vamos? ¿Y cómo vamos a graficar entonces simplificando el tiempo? Acá yo voy a insertar un gráfico. Insertar. Gráfico. Y hay un gráfico que se llama, vamos a ver un poco, no estoy encontrando, acá está, dispersión. Observan, observan. Sí, profesor. Observan. Ahí está. Y este es el gráfico que vamos a usar. En Word estamos trabajando. Me ofrece un recurso para graficar esos pares de datos. Selecciono, fíjense. Aceptar. Ahí ya me da el plano cartesiano. Y me da 3 puntos, valores de X, valores de Y. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a cargar estos datos, estos pares de datos. Acá voy a tener problema. Se me... ahí. Debo cargar los datos. Modificar datos. Ahí está. Y voy a cargar así. Mi primer par de datos. Del primer bebé. 47 pongo aquí. Y su peso es 2.8. Ya está el primero. 47. 2.9. Después. 48. 3. Entero. De punto C. Después me van observando también ustedes. No quiero equivocarme. No quiero equivocarme, gente. ¿Está bien hasta ahora? ¿Está bien hasta ahora? Sí. Sí, profesor. 49 y 3.3. Después 49 de nuevo. 3.2. Después 50. Con 3.3. Después 50 nuevamente
con 3.5. Después 51 con 3.3. Cincuenta y uno de vuelta con 3.3. 52 con 4.0. ¿Cargué bien? Me supongo que sí, porque no me llamaron la atención. Ya cargamos todos los pares de datos. Y salí de mi Al cargar todos los pares de datos, fíjense, me salieron todos los puntos acá. ¿Por qué será esto? ¿Hay algún error? ¿A qué se debe esta situación? Los puntos tienen que estar por aquí, dispersos. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Qué sucedió acá? Me voy otra vez a mi número, modificar datos. Gente, no me aceptó el punto. Debe ser vírgula. Y cada computadora es diferente. 2, ¿cuánto era? 8. 8, profesor. Perfecto. Después, 2,9. 3,0. 3,3. 3,2, 3,3, 3,5, 3, ¿cuánto era? 3,3. 3. Estén atentos, no me puedo equivocar. 3,3. 4,0. No, tengo 3,8, perdón, profesor. ¿Este? Ese. Ajá, encima que es 3,3. 3,8. ¿Así? Y eso. Ahí está. Vos tenés la hoja a mano, ¿verdad? Y acá me salen estos puntos. Fíjense que había sido en mi computadora. Yo tengo que, en el momento de digitar, usar vírgula y no puntos. Ahí ya está. Y puedo colocar un título acá. Ya está cargado los datos. Y puedo, gente, colocarle un título. En este lugar puedo escribir. Adelante. Hola, Enrique. Hola. Con permiso. Adelante. Director, también cuando ella se vaya, va a venir Jessica. Y para acordarme nomás. Sí. Esta fue la materia que me dijiste que
Disculpen, gente. Una visita inesperada tuve. Voy a escribir acá el título. Opa, se me fue. ¿Qué puedo hacer? Puedo ir acá, ¿verdad? En deshacer. O puedo yo, está en diseño del gráfico, agregar elemento del gráfico, título del gráfico. Ahí. Y acá puedo escribir relación entre las variables ¿cuáles eran? Tallas y pesos de 10, 9, 100 nacidos. Ahí está. Puedo inicio, colocar en negrita, puedo achicar a 12, ahí estamos. Le colocamos un título. Y fíjense, 46, 47, 48, ¿qué son? Si me ayudan, por favor. ¿Esto qué son? Talla, centímetro. Nada. Voy a colocar aquí. ¿Cómo puedo colocar? Me voy en diseño del gráfico, agregar elemento del gráfico, títulos del eje horizontal. Talla en centímetro. Ahí está. Y acá, ¿qué tenemos? ¿Qué son estos? Peso. Peso. Me voy en agregar elemento, títulos del eje vertical. Pesos en kilogramo. En kilogramo. Perfecto. Quiero sacar el contorno de nuestro gráfico. Selecciono. Entro en formato. Y contorno del gráfico sin contorno. Y ahí ya saqué. Ahí tengo el gráfico. Puedo pintar, puedo hacer todo lo que yo quiera ahí. ¿Es difícil? Pregunto al curso. No me responden. É que olhando é fácil, professor. Na hora de fazer, que a gente vai ver o quanto é complicado. E aí que praticar, verdade? Aí que praticar. Eu por isso não coloquei tarefa para que isto mesmo vocês possam fazer. Agora, eu posso selecionar, por exemplo, esta parte do fundo e dar-lhe um color suave, vamos a ver, ¿verdad? Puedo yo colorear, puedo pintar, puedo hacer todo.
todo lo que aprendimos en los otros gráficos podemos hacer aquí. Si queremos achicar, basta reducir. Si queremos reducir el tamaño. Ahí está. Ahora bien, esto me lleva dos, tres minutos. Si vamos a hacer manualmente, me va a llevar muchísimo tiempo. ¿Quién me habló recién? ¿Quién me habló recién? Yo. Vos, tu nombre. Chris, profesor. Chris. Este conjunto de puntos, ¿cómo se llama? Distribución. Muy bien, retomamos. Estoy en una universidad, trabajando en mi despacho. Y de vez en cuando estoy teniendo cierta interferencia. Quiero que me disculpen. ¿Estoy disculpado? Sin problema, profesor. Muy bien. A este conjunto de puntos le llamamos diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. Hace rato vimos. Y necesitamos trazar una recta que mejor se adapta a este conjunto de puntos. Yo puedo insertar, elegir una recta y trazar aquí una recta. Pero de repente, uno de ustedes me dice, no, no es esa la recta que mejor se ajusta a este conjunto de puntos. Alguien me dice, esta, profesor. Otro sale y me dice, este, profesor, esta es la recta que mejor se ajusta. Vamos a pelearnos. Vamos a pelearnos. Entonces, hay una recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos. ¿Cómo se llama esa recta? Recta de mínimos cuadrados. ¿Y cómo puedo obtener aquí esta herramienta? Me ofrece esa posibilidad.
Voy a seleccionar uno, voy a seleccionar todo. Y voy a clicar a la derecha. Y me voy en dar formato a serie de datos. No tengo ahí nada. Voy a cerrar esto. Si no selecciono, llevo a la derecha, formato de líneas, de línea trazado. Ahí estamos. Opa. Acá estamos. Clicar a la derecha nomás. No, ahí se seleccionó. Ahí no se selecciona nada. Clicar a la derecha. Estoy buscando, no encuentro. Voy a darle la vuelta. Si selecciono. No, ahí no se me seleccionó. Seleccione, ¿verdad? Y clicar a la derecha y me dice acá. Agregar línea de tendencia. Lineal. Lineal. Y ahí ya me ofrece la recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos. Jugando. Obtuve. Se llama formato de línea de tendencia. Y más abajo, me voy más abajo. Presentar la ecuación en el gráfico. Opa. Me da la posibilidad ya de obtener el gráfico. Perdón, la ecuación. Selecciono. Ahí está. Ahí está la ecuación. Y el valor de la R, que tiene una fórmula larguísima. Ahí está. R al cuadrado. Ahí está la ecuación. Bien. Sí. Fíjense que obtuve la ecuación y el valor de R al cuadrado. Sin haber utilizado las fórmulas. Ahí está la ecuación. Vamos a escribir acá. Y igual a 0,203x menos 6,7197. Esta es la ecuación que me da. Esta es la ecuación de la recta que mejor se ajusta. Voy a cerrar esto. Esta es la ecuación. Fíjense, la X está. Yo puedo cambiar de posición. Puedo escribir
Voy a escribir minúscula acá. Puedo cambiar de posición. Y igual. Menos 0,7197. Más 0,203X. Cambié de posición. ¿Y esto se puede hacer? Sí, se puede hacer. Esta ecuación está en el mismo formato. Está en el mismo formato de esta que tengo aquí. A más bx. Voy a escribir un poco abajo. ¿A cuánto vale? Menos 6,7197. ¿Y B cuánto vale? 0,203. No utilicé esta fórmula ni tampoco esta otra fórmula. ¿Me pueden anotar esta ecuación que tengo aquí, por favor? Pongan A igual a menos 6,7197. Y la B. 0,203. Utilizando esta fórmula, yo voy a tener este valor. Utilizando esta fórmula, voy a tener este valor. Saquen una foto ahí. ¿Ya sacaron? Aquellos que están trabajando en la computadora, por favor. ¿Ya tienen? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, entonces aprendimos a ubicar los puntos en el plano cartesiano. Con la ayuda de nuestra computadora. ¿Cómo era que obtuvimos esto? Ya no me acuerdo. Seleccioné los puntos. Cliqué a la derecha y agregar línea de tendencia. Y ahí ya me da. Lineal y bien abajo, acá habla presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R al cuadrado. Es fácil, yo dudé mucho. Pero ustedes no van a dudar, ustedes son más inteligentes que el profesor. Ahí está. Muy bien. Y procedimiento para trabajar la función estadística. Esta es la función estadística para la regresión lineal. Vamos a usar la calculadora. Por favor, la calculadora quiero que tengan a mano. Le doy tiempo. ¿Ya tienen la calculadora a mano? Sí, profesor. Sí, perfecto. Para cargar en esta función, regresión lineal, para entrar en esta función estadística,
se debe pulsar las teclas. Mode 3. Rec, dice ahí en la pantalla. 3, 1. Opción 1. Mode 3, 1. ¿Qué aparece en pantalla? Allá arriba, chiquitito. Rec. Aparece. ¿Aparece o profesor? Aparece. Hey, Guiné. Ajá. Acá está. Antes de almacenar datos en la memoria, se debe borrar los anteriores. Pulsando. Shift mode 1 igual. Así como hicimos en la función SD. ¿Se acuerdan? Sí, mode 1 igual. Y vamos a cargar los datos. Y acá va a ser más fácil para cargar los datos. Se coloca el valor de la X y después se pulsa la tecla de la coma, de la vírgula, no vírgula y punto como hicimos en SD. Es la coma nada más. El valor de la I y después pulsar M más. Por favor, aquí tenemos los datos. Cuatro, 47. La tecla de la coma. ¿Dónde está la tecla de la coma? Ahí arriba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Al lado de M más está la tecla de la coma. ¿Ya ubican? Sí. Sí. Aparece coma ahí. Pulsar, aparece coma. Directo. Y después colocar al lado 2.8. ¿Y qué hago después? Pulsar. M más. ¿Qué está ahí? ¿Qué sale en el resultado? En la pantalla. Sayuen igual y un. Uno. Te dice, cargaste un par de datos. Entendí. Siguiente. 47. Vírgula. La tecla de la coma. Acá estoy. 2.9. 2.9. M más. Sale N igual a 2. Pares de datos ya tenés cargado, me dice. 48, la tecla de la coma. 3.0, N más. N igual a 3. Ahora este. 49, coma. 3.3. 3.3, M más. Me voy acá. 49. La tecla de la coma. 3.2. M más. Después. 50. La tecla de la coma. 3.3. M más. 50 ahora, la tecla de la coma, 3.5, M más. Ahora 51. 51, la tecla de la coma, 3.3, M más. Acá estoy ahora. 51, coma, la tecla de la coma,
3.8 M más. 52, la tecla de la coma. 4.0 M más. Sale N igual a 10. Cargué todos los datos. ¿Ya cargaron todos los datos ustedes? Sí, profesor. La compañera me dice que sí. Los otros, por favor. Sí, profesor. Ay. Si se equivocaron, hay que volver a empezar de nuevo. En la calculadora, ¿dónde están las medidas estadísticas? En las teclas 1 y 2. Quiero que se vayan en la tecla 2. ¿Cómo? Pulsando Shift, la tecla de Shift, la tecla de 2. Y ahí aparece. ¿Qué aparece en pantalla? La media aparece, ¿verdad? Opción 1, opción 2, opción 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No me interesan ninguna de estas medidas. Aparece una flecha ahí a la derecha. Un cursor. ¿Verdad? Sí. Observan, ¿y dónde puedo ir en esa tecla redonda grande? Cursor de la derecha, voy a pulsar. Y ahí aparece ¿qué? La media de I, la desviación típica de I. El 2, ninguno me interesa. Me voy otra vez a cursor. Y ahí aparece ¿qué? ¿Qué tienen en pantalla, por favor? A, B y R. Hay un, A, dos y tres. Y A me interesa. A me interesa. ¿Qué debo hacer para que aparezca el valor de A? ¿Qué debo hacer para que aparezca el valor de A? Ahí en la calculadora. Acá estamos. Opción 1, pulso el 1, igual, ¿y cuánto sale? ¿No me sale esta cantidad redondeada? Por favor, si me responden. Sí, salió 6.719 y 6. 6, 9. Y se escribió acá con 4 cifras. Y ese 9 hace de que el 6 se convierta a 7. Entonces, me sale esa cantidad. Y la B. El mismo proceso. Sí, la tecla 2, cursor, cursor, ahí aparece la B. Opción, opción, 2, 2, igual. ¿Y cuánto me sale? Me sale esta cantidad. Me sale esta cantidad. Ajá, 0.203. Y algo más, ¿verdad? Con 3 cifras acá se escribe. Sí. ¿Se dan cuenta? Y la R.
Sí, dos. Cursor. Cursor. La R es opción 3. Opción 3, igual. Opción 3. Me voy a mi gráfico. Este me está calculando. Acá es R al cuadrado. Anotan, por favor, R al cuadrado. Acá está. R al cuadrado es igual a 0,8443. En la pantalla de mi calculadora tengo R igual a 0,9188 y algo más. R minúscula. Y este valor elevado al cuadrado, ¿cuánto da? Voy a elevar al cuadrado. ¿Qué resultado le dio? 0,9188 y algo más, ¿verdad? En la calculadora. ¿Estamos? Sí, creo. Elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado. La tecla del cuadrado uso. Y me sale esta cantidad. 0,8443 redondeado. Esta es R al cuadrado, lo que me ofreció la calculadora. Y si yo quiero la R nomás, esto debo introducir dentro de la raíz cuadrada. Y me sale el valor ahí de la pantalla 0,91. Si yo utilizo esta fórmula para hallar la R, me va a llevar 20, 30 minutos. ¿Y no quieren saber algo más de la calculadora? Pues ya es mucho saber. Pulsen un poco, por favor. Shift 1. Ahora la tecla. Ahí sale sumatoria de X al cuadrado, sumatoria de X, N, cursor. Me sale sumatoria de Y al cuadrado, sumatoria de Y, sumatoria de X por Y. Cursor. Y estos son los valores que voy a usar en la fórmula. Si voy a hacer manual, si voy a aplicar la fórmula. Pero ¿por qué aplicar la fórmula teniendo estas dos herramientas? En el gráfico puedo tener. ¿Cómo puedo cargar mis datos en la calculadora y obtener ya el valor de A, el valor de B y el valor de R, que es lo que precisamos? Esta parte va a salir en el examen. Y vamos a repetir. Y vamos a repetir 2, 3 veces. Ustedes en el momento de la prueba van a tener
van a tener la calculadora para hallar el valor de A de B. No le voy a pedir el gráfico. Pero en un trabajo científico, yo necesito graficar y ya les mostré cómo trabajar en la computadora. Yo sé que es mucha cosa para un día de clase. Y no debería de ser así, ¿verdad? Porque ustedes ya son universitarios y la exigencia para los universitarios es bien grande. Pero a veces nos asusta un poco el tocar la calculadora que yo no estoy habituado a manejar. El trabajar con gráfico en la computadora que no estoy habituado a hacer, pero tengo que habituarme. Muy bien, son una hora y media de clase y por acá quiero, pero no antes de mostrarle qué es lo que ustedes tienen en su material. En su material que yo envié en el grupo está la gráfica. Fíjense, acá está la gráfica. ¿Por qué esta línea acá está así? Una línea negra. Y en el nuestro no. En el nuestro no. ¿Cómo podemos hacer de que tenga la flecha? Yo selecciono y entro en formato y puedo entrar en contorno de forma, flecha. Ahí ya tengo la flecha. Quiero una línea continua. Ahí está. Una línea continua. Contorno de forma. Quiero la flecha. Ahí está. Puedo darle un otro color. ¿Dónde entro? Selecciono. Y entro en formato. Contorno de forma. Contorno de forma. Yo quiero que practiquen. Así como me dijo el compañero, parece fácil, ¿verdad? Pero en el momento de hacer, a veces nos complicamos. Así está en la grabación, no hay ningún problema. Acá me dan los valores. Acá, si yo voy a usar la fórmula, acá están los números. Que está en la tecla 1, sheet 1. Debo escribir todos para no estar mirando y mirando cada momento el valor de cada uno. N, en la N mayúscula es la cantidad de pares de datos, que sería 10. Acá está 10. Esto es aplicando la fórmula. Recta de mínimos cuadrado está aquí. Coeficiente de correlación, la fórmula igual a 0,92. Y esto tiende a 1. Tiende a 1. Y 1 es correlación perfecta, se recordarán ustedes. Por eso pongo, porque tiende a 1, existe una alta correlación entre las variables, tallas y pesos de los 10 bebés recién nacidos. ¿Nos quedamos por aquí o quieren continuar? Já é muita coisa para treinar. Podemos deixar por aqui?
Podemos. Podemos. Professor, perfecto. Essa aula aqui que é gravada onde? Na plataforma ou no YouTube? Na plataforma, vai, Tacho. Tá. Porque é difícil. Quê? É difícil. Me tá assustando, vos. Não, mas vou treinar, vou assistir de novo. Assustados primeiro. Estamos nós. Exato. Exato. A gente tá... Este é mais fácil que fazer uma cirurgia de coração. É? Ah, deve ser. Muito bem. Depois, há algumas informações mais que está aqui, que depois vou ir a... Ensáñense ustedes. Yo sé que, así como dijo bien el compañero, haciendo, a veces uno tiene dificultad. Y para el siguiente, para la siguiente clase, ya van a estar más afinados. Ya van a estar más afinados. Y saben, gente, qué es lo que a mí me asusta. Que nada más 5 estudiantes están asistiendo a clase. La lluvia, profe, cayó a internet no Paraguay. ¿Será? Sim, os colegas falaram no grupo. Vamos mirar um pouco aqui. Pero, mira, Cris Márcio. Caiu a internet de você. Estou tentando há tempo, mas não consigo. Caiu. Profe, perdão, está quase impossível ver a classe de minha casa. Llueve muito. Vou fazer o seguinte. Esta grabación es muy pesada para el celular, ¿verdad? Pero puedo alzar también en YouTube. Yo estoy acompañando pelo YouTube. Pelo YouTube fica mejor do que na plataforma. Fica mejor. Y entonces me aguardan mañana, voy a hacer, porque ahora tengo otro compromiso enseguida. Y va a llevar tiempo en YouTube para alzar una hora y media de duración. Lleva bastante tiempo. ¿Estamos? Estamos. ¿Me tienen un poquito de paciencia? Por favor. Sí, maestro. Y voy a tratar de hacer de lo mejor en homenaje a los compañeros que no pudieron asistir. ¿Estamos? Te agradezco, Priscila, te agradezco, sí, Sania, Renata, Elivania, Luis Marcio y a los otros compañeros que estaban en un principio. Gracias, maestro. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y a... Gracias, profe. Ok, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.